El mayor enemigo de las charlas, del aperitivo en la terraza, la principal causa de distracción al volante o por la calle. Una adicción por la que ya han sido atendidas en Madrid 2.300 personas en 9 meses, como el hijo de José María. Se metía en redes, en una red pornográfica, se metía en redes de que no es adecuado para una edad de 15 años que tenía en ese momento. Ahora lleva 4 meses siendo tratado en este centro pionero. Ha mejorado, claro, ha mejorado él y hemos mejorado nosotros, porque también hay una dificultad añadida, y es que muchas veces no conocemos la forma de trato o cómo tenemos que tratar en momentos puntuales. Porque la nomofobia, el miedo a no estar conectados, no se soluciona cortando su uso de raíz, sino con expertos y a poder ser en familia. O sea, cuando un adolescente necesita un entorno virtual y está en un entorno virtual de manera con una frecuencia que se sale de lo esperable, es porque algo le pasa en su entorno personal. Preocúpense si lo usan antes de acostarse, al despertar, en el parque, en el trabajo, incluso en clase. Que hasta los 18 meses no haya ningún uso de tabletas. Una prolongación de la mano en mayores y menores. De hecho, uno de cada dos jóvenes de entre 14 y 24 años confiesan usar las tecnologías de manera compulsiva.